Había una vez un chaval que esperaba por primera vez el autobús que le llevaba al instituto y el autobús llegó y él se subió en el primer asiento que vio libre. Pero un par de paradas después el autobús paró y se subió uno del último curso. El veterano se fijó inmediatamente en él, dándose cuenta de que era un novato, como si pudiera ponerlo a kilómetros. Entonces el veterano miró al novato y le dijo: tienes que ser un novato para no saber que estás sentado en mi sitio. ¡Cámbiate! Pero el chaval contestó, sin pensarlo, que no iba a hacerlo. Entonces el veterano le dio a elegir. Le dijo: mira, novato, este es mi sitio. O te mueves por las buenas, o te muevo por las malas. Pero el novato se justificó diciendo que no tenía por qué cambiarse de asiento porque él había llegado primero. Vamos, que no iba a hacerlo. Entonces, el veterano le pegó un tortazo y el novato, llorando, tuvo que cambiarse de sitio. Y en ese momento, el veterano le dijo: ¿ves, novato? Te podrías haber movido por las buenas y no habría pasado nada. Pero no, no lo has hecho. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que además de tener que cambiarte de sitio, te has comido un guantazo. La próxima vez, piénsatelo dos veces. A ver si entiendes lo que te quiero decir. Tienes opciones todavía. El novato solo se jugaba su orgullo. Tú, la vida. Elige. Joder. ¡Qué inútil! ¿Cuánto quieres que te saque? ¿Un par? Dos. Buenas. Mira, solo quiero que hagas dos cosas. Cierra los ojos y tápate los oídos. ¿Quién es? No hay tiempo para eso. ¿Quieres salir de aquí, sí o no? ¡Hazlo ahora! Ah!
Ya puedes abrir los ojos. Date un par de meses y todo volverá a ser como antes. Enseguida van a venir a buscarte. Sal del coche. Venga. Sal del coche. Sal del coche, joder. Nada de autocompasión, ¿eh? Sal del coche. Sal del coche, hostia. Sal del coche. Cago en la puta. Sal del coche.